hacerle frente, poner la prioridad de prioridades, que es el tema de la salud, a lo cual esta administración separó un presupuesto de 10 millones de pesos para la compra de las vacunas, esperando la autorización, que estemos dentro del marco legal para poder seguir adelante y poder darle las facilidades a los ciudadanos y a las ciudadanas para defender, pues, lo más importante, que es el tema de la salud de las familias aquí de Nuevo Laredo.